Les vamos a hablar sobre los discos de freno. ¿Por qué es importante verificar los discos de freno? ¿Por qué? Porque ellos traen un grosor específico del fabricante. En ese grosor específico nos dice cuánto podemos nosotros llegar a rectificar el disco hasta ese máximo. En este caso, si vemos este disco ya no se puede rectificar. ¿Por qué? Porque el mínimo del fabricante dice que son 10 milímetros. Este disco ya está aproximadamente en 7 milímetros, 8 milímetros, ya no es apto para rectificación. Por riesgo de la persona, ¿para qué? Para evitar que se quiebre, para evitar algún daño. Que en este caso, cuando nosotros vemos un carro así, lo que le recomendamos al cliente es cambiar los discos. Entonces, cambiamos los discos, ponemos pastillas nuevas y ya con esto solucionamos el problema. Hay casos en los que los discos ya definitivamente no se pueden rectificar por torceduras. ¿Por qué se tuercen los discos? Se tuercen porque vienen calientes, pasas por un charco y el disco se mojó, entonces ya se pandió. O una frenada repentina, tuvo mucho calentamiento y el disco produce una torcedura. En esos casos hay que verificar la medida, como lo estábamos hablando con el anterior, para ver que nos den las medidas para rectificación. Si no, habría que cambiar el disco por completo y poner las pastillas nuevas. Y recuerde, alineado y tramado Nájera, donde hay un especialista para cada servicio.